Bien, damos inicio a nuestro bloque de entrevistas en esta ocasión con el ingeniero Jonathan López, consultor tributario. En primer lugar, Jonathan, bienvenido a UCSG Noticias. Un gusto estar con usted en este espacio para informar a la ciudadanía. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Y es que precisamente entró en vigencia la facturación electrónica en el país. Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría contextualizar un poco lo que se ha venido dando a nivel legislativo. Sabemos que ya se han cumplido un año de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. En ese sentido, vemos que dentro de sus disposiciones transitorias se preveyeron, en el plazo de un año que ya se ha cumplido, la entrada en vigencia de algunas disposiciones, entre ellas acerca de la facturación electrónica. Pero, ¿de qué forma se aterriza esto al contribuyente común y corriente, quienes tenemos negocios, actividades económicas por las cuales emitimos facturas? En ese sentido, ingeniero, ¿qué es la facturación electrónica? Bueno, pues la facturación electrónica sí es otra forma de emisión de comprobantes de venta, del cual cumple los requisitos legales y reglamentarios del SRI. Ya el esquema de facturación electrónica fue obligatorio, obviamente, para todos los contribuyentes desde el 30 de noviembre. A excepción de los negocios populares, ellos mantienen aún la emisión de comprobante de ventas físicos. Esta es una excepción que se ha establecido por parte del SRI de acuerdo a la Ley Orgánica por el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Quiero comentarte también que incluso hubo un proceso de transición para acogerse a la facturación electrónica. Esto más se dio por el tema de la firma electrónica y del cual, bueno, ya existe en el Ecuador hace aproximadamente 10 años. O sea, no es algo nuevo, lo nuevo se dio con la pandemia, la cual aceleró el proceso y la integración de los procesos administrativos. Realmente esto hizo que todo suceda más rápido. Los contribuyentes ya teníamos conocimiento de un calendario expedido por rentas que estaba direccionado hasta el año 2024, si mal no recuerdo, y aún así no estaban definidos los grupos sectoriales que tenían que acogerse a la facturación electrónica. Más incluso estaban enfocados a los contribuyentes que superaban los $300,000 de ingreso bruto anual. Incluso hay hasta la fecha, hay algunos contribuyentes que aún siguen sin acogerse a la facturación electrónica. Unos que no han sido informados, otros incluso por desconocimiento, pero obviamente recordemos que el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento de las disposiciones. O sea, el desconocimiento no te impide que no cumplas, igual la ley te sanciona. Ahora, precisamente con respecto a ese periodo de transición que usted nos menciona, efectivamente dentro de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, se entendía que una vez con su entrada en vigencia, pues ya se encontraba notificada debidamente toda la población ecuatoriana. Sin embargo, vemos que los agentes económicos del país pues empezaron a tomar conciencia con respecto de la cuestión de la facturación económica, sino hasta muy recientemente. Sobre eso, y viendo la simplificación a la que se ha acogido rentas con todas las cuestiones relacionadas a la emisión de comprobantes electrónicos, ¿cuáles diría usted que serían los beneficios que podría tener un operador económico de acogerse a este régimen que ya es obligatorio? Claro, la facturación electrónica tiene varios beneficios, pero también depende desde el punto de vista que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos a nivel de control, pues reduce el riesgo de falsificación. O sea, ¿en qué sentido? En que me permite controlar mejor tanto los ingresos como las compras, porque todo es automatizado. Si lo seguimos viendo desde ese punto de vista, facilita también su entrega a través del correo electrónico y de igual forma puede consultarse en la plataforma del SRI. Incluso hasta facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias porque ya todo está sistematizado. Ahora, si lo vemos a nivel ambiental, podemos decir que reduce las impresiones y el uso del papel. O sea, en pocas palabras, es amigable con el medio ambiente. Y usted, si lo vemos a nivel del fisco, pues permitiría al Estado saber inmediatamente cuándo e incluso cuánto facturas. Y con ello proteger las compras del contribuyente. Usted nos mencionaba, es decir, facilita mucho el cruce de la información.
Usted nos mencionó algo bastante importante al inicio de esta entrevista, y es precisamente que esta emisión de comprobantes de venta electrónicos viene asociada también a la necesidad de obtención por parte del usuario de una firma electrónica. Esta clase de requisitos o prerequisitos que se necesitan para acogerse a la facturación electrónica, ¿cuáles serían? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, pues para obtener la autorización como emisor de comprobantes electrónicos, es muy importante que el contribuyente cuente con su clave de acceso para acceder obviamente al sistema del SRI en línea. Adicionalmente, debe tener firmado un convenio de débito bancario, y aparte que también debe estar al día en sus obligaciones tributarias. Una vez pues que ya cuente con la autorización en el ambiente de producción, ellos le llaman ambiente de producción, también deberá contar con la firma electrónica que es emitida por las entidades certificadoras que existen en el país. Y ojo con esto, la entidad pública que regula las firmas electrónicas es la COTEL, y es quien está encargado de regular la emisión, la validez y la seguridad de las firmas electrónicas, independientemente del proveedor que las venda. Y adicionalmente deberá contar con un software de emisión de comprobantes electrónicos, ¿no?, para poder facturar o hacer las correspondientes facturas. Obviamente, el SRI también da una herramienta gratuita que lo pone a disposición de los contribuyentes, que es el SRI Yo en línea. Ahora, ¿se puede apreciar que quizás el impacto superior de esta disposición que ha entrado en vigencia respecto de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal son precisamente las personas naturales y las pymes las que tendrían quizás un poco más de dificultad en pasar a este nuevo régimen, más aún cuando usted lo ha mencionado, si bien el desconocimiento de la ley no los exime de su cumplimiento, sabemos que ya es una obligatoriedad aquí en el país? ¿Cuál diría usted que son las repercusiones para personas naturales y para las pequeñas y medianas empresas? Es una muy buena pregunta, pues en lo particular para mí se mitiga en algo la evasión fiscal. Es decir, existía la vieja práctica de incluir comprobantes físicos con fecha posterior con la finalidad de bajar gastos. Y esto es en la práctica actual, ya no se da. Y aquí sí debo resaltar que el SRI está observando a empresas que emiten comprobantes con fecha distante a la de su autorización. Pues en sí, la facturación electrónica en Ecuador mejorará el cumplimiento tributario, o sea, con un impacto, yo diría que positivo y gradual, tanto en las declaraciones como en el pago de impuestos. Y también es importante que se incurra en una pérdida de empleo, ¿no? Es importante resaltar esto, una pérdida de empleo para las imprentas y gráficas. O sea, toda vez que ya no sea necesario emitir facturación física, únicamente los negocios populares son los autorizados. Y precisamente, así es. A mi consideración, existe un segmento dentro del sector productivo que puede que esté en declive por este tema de la facturación electrónica, por ejemplo, el tema de los ganaderos, donde no se cuenta con conexión a internet, o no tenga la facilidad de contar con un dispositivo portátil o con un celular que te permita gestionar este tipo de operación. O sea, el SRI tiene que dar también la facilidad de implementar otra documentación que pueda emitirse vía digital. Por ejemplo, para un sector productivo va a ser muy difícil, o sea, muy, muy difícil emitir estos documentos. Y precisamente sobre aquello vemos que la excepción más notable a la emisión de comprobantes de venta electrónico es precisamente el denominado régimen RIMPE, que no es otra cosa que el régimen para emprendimientos y negocios populares. ¿Cómo podría usted definir ese régimen RIMPE y cuáles serían los operadores económicos que caen en esa categoría? Bueno, pues el régimen RIMPE agrupa dos categorías. El popular, el antes llamado RICE, ¿no?, para aquellos contribuyentes con ingresos brutos anuales que van desde cero a $20,000. Y el emprendedor, antes llamado microempresa, ¿no?, para aquellos contribuyentes con ingresos brutos anuales que van de 20,001 a 300,000. Son precisamente regímenes creados para pequeños y medianos en negocios. O sea, la finalidad en sí del RIMPE es que representa una evolución y una consolidación de los regímenes simplificados anteriores, que son RICE y microempresas. O sea, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes que pagan impuestos y también aportar a cubrir el déficit del presupuesto general del Estado. Bueno,
Ingeniero Jonathan López, un criterio bastante acertado con respecto a lo que se está viviendo en el mundo tributario. Para culminar con nuestra entrevista, quizás una última pregunta. ¿Qué sucede en estos momentos con el pago del impuesto a la renta? Vemos que ha existido una modificación sustancial de lo que se ve en torno a la deducción de gastos. Para personas naturales, vemos que ahora se está hablando de un descuento de entre 500 a 1000 dólares y sin embargo ya no se consideran las deducciones que sucedían en el régimen anterior. Y esta es una de las situaciones que ha motivado quizás que se esté peleando la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en la Asamblea Nacional. Bueno, existen varias incongruencias, ¿no?, establecidas también dentro del veto, ¿no? Aún sigue en proceso, aún no está definido todo, pero habría que ver qué tipo de modificaciones hacer, porque existen algunas actividades excluidas de estos regímenes. Hay cargas, por ejemplo, en el caso de los negocios populares, no deben presentar declaraciones de IVA, pero tienen una fracción básica de 60 dólares de pago anual. Por otro lado, están los de régimen emprendedores, que presentan sí una declaración de manera semestral y obviamente el pago del impuesto a la renta, que es un porcentaje máximo del 2%. Este ha sido nuestro diálogo con el ingeniero Jonathan López, consultor tributario. Gracias por habernos acompañado esta mañana en UCSG Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.